Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos de regreso a Poppy Playtime. En esta ocasión, capítulo 3, Sueño Profundo. Completo en este único vídeo, así que vamos a ver qué tal. De inicio nos ponen aquí al gatete, enemigo principal, tiene pinta de este capítulo 3. He intentado no ver absolutamente nada del mismo para intentar, pues eso, ¿no?, sorprenderme cuando saliese este nuevo capítulo. Lo único que he visto es el tráiler final en el que sale el gatete este, que suelta ese gas que le pone a todos excesivamente contentos, ¿no? Así que vamos a ver qué tal. Mucho, mucho mal rollo, ¿vale? Como de costumbre, y guapísimo el diseño, así que veremos. Como resultado del accidente de tren, ahora te encuentras en las profundidades con un nuevo objetivo en vista. Algo a destacar es que este capítulo 3 ha salido con subtítulos en español, cosa que el 2 inicialmente no tenía, ni el 1, así que se agradece un montón. Sin más, empezamos nueva partida y let's go. What's the time? Play time! S-M-I-R-E, every day! Okay, guys, I promise. All winds blow away. Eventually. El gato. Le genera miedo, ¿eh? Mira qué contentos. Catnap! Todos de repente. Please, help us go to sleep, Catnap. We need it, Catnap. Please help us. Sleep, sleep, sleep. Da un mal rollo que te cagas, eh. Dios. Tú imagínate de pequeño viendo los dibujos que de repente pasa esto, ¿sabes? Poppy Playtime, but are your children safe from Playtime Co.'s latest toy? What you've seen here is Playtime Co.'s own Smiling Critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This is Catnap. And like the others of his line, you just pull his little tail and seems innocent enough. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. And beside them, their little grinning Catnap doll. Now, with controversy growing, Playtime Co. has announced the recall of all Catnap toys from the Smiling Critters line. His image cleared from all promotional material. But damage already done, will disappearing be that easy? The exact cause of these incidents still unknown, only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with Catnap. Pintón, pintón. Muchas ganitas, locos. Me ha tirado el gato por el conducto. Hostia, se está cerrando la pared, Julio. Vale, entiendo que tengo que entrar ahí, ¿no? Vale, no, tengo que subir. Estoy muerto. Primera muerte. Nada más empezar, primera muerte ya.
Vale, hay que subir por ahí, ¿no? Entiendo. Hay que subir por allí. Ahora. Eso es. Está oscuro de pelotas. Vale. Vale, un momentito. ¿Y ahora qué? Para allá. Como los pistones de alguna... algún tipo de... de maquinaria. Vale. Saltamos aquí. Y de aquí para allá. ¿Qué ha pasado? What the fuck? Bueno, deciros que el juego lo estoy jugando, el capítulo 3 lo estoy jugando antes de su lanzamiento. Es posible que encontremos algún control bug y demás. Vale, pero hostia, empieza el inicio complicated, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cómo lo solventamos? Por aquí es. Por la rampita esta de sube easy peasy. Bajamos. Subimos. Saltamos. 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 Esperamos un poquito. Saltamos y este no hay que apurarlo hasta arriba porque te aplasta. Vale, eso es. Muy bien. Parece que hemos salido del bache, ¿no? Vale, esto está abierto. ¿Qué tenemos por aquí, amigo Alberto? Y una mochila allá al fondo. Los clásicos muñecos ensangrentados. ¿Qué suena? Muchos ruidos. Vale. Salimos. Hola. Vale, aquí vamos a palmarla seguro, ¿eh? Todo eso es el gas del gato, puede ser. Parece, ¿no? Vale, en cuanto suba eso hay que saltar, ¿eh? Ya. Bueno. Endimiada. Hostia, chaval, sabía yo que palmaba aquí. Vale. A ver. Hop, 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 hop. Vale. Una, dos. ¡Joder! Vale, a ver, el tema es que hay que tener en cuenta la negra, que es la última en la que morimos.
la que hemos muerto la primera vez, ¿cuándo sube? Porque cuando he saltado yo, se ha ido para abajo y he palmado. O sea, para arriba y he palmado. ¿Cuándo sube? Vamos a ver. Ahí, vale. Hay que saltar del tirón. En cuanto lleguemos a la última hay que saltar. Buena. Vale. Mira quién estaba ahí. El gatón. Siempre tan huevón. Vale, tengo que engancharme ahí, ¿verdad? Vale, un momento. Joder. Llega a estar ahí el gato y me cago. Vale. Vale, parece que es por allí. Bastante oscuro, ¿eh? Empieza este capítulo. ¿Y bien? ¿Qué? Hola. ¿Qué hay que no estoy viendo yo bien aquí? Caemos por aquí. ¡Pum! Aquí tienes... No sé, por aquí no deja entrar, ¿eh? Qué cosa más rara, ¿no? ¿Qué hay que hacer aquí? No entiendo. Hola. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Estoy yo ciego? No entiendo, ¿un bug? ¿Puede ser? ¿Será bug? Ah, no. Vale, era por aquí. Vale. Una tele. Una cinta que se llama Claire Harper Debrief. Vale. Quiero usarla. Ahí está. Bien, señora Harper, por favor explíqueme lo que pasó. Doblaje. Detalle. Bueno, como cada noche, los niños se fueron a dormir. Pacífico, silencioso. Katna puso el humo rojo en el cuarto y de repente se oye un grito. Las pesadillas pasan, lo sé, pero esto... O sea, pupilas dilatadas, labios temblorosos, ojos moviéndose a cada lado y le juro, tocando su mano, sentía su sangre ardiendo debajo de su piel. Ella vio algo, algo horrible. Ella... No, lo siento, no fue mi intención. Señora Harper, le daremos el mejor tratamiento posible. Se lo prometo. Pero esto es importante. ¿Marie describió lo que vio? Sí. Dijo que un monstruo. Dijo que era... incoloro, Dios.
Sentía su corazón latiendo con fuerza. Para ella estaba ahí. Y sus movimientos eran salvajes. Brazos agitados, piernas pateando. Yo quería hablar con ella, ver cómo le va. Yo solo creo que de verdad necesito escuchar su voz. Eso no es recomendable, señora Harper. Hay muchas complicaciones que resolver en este momento. Pero los signos vitales son normales y seguiremos monitoreándola. Estará bien. Bueno, perdón si no me conformo con eso. ¡Solo tráeme a mi pequeña niña! Hostia, macho. Qué guapo el almohadón este. Vale. Esto empieza a ponerse un poquito bastante turbio, ¿verdad? Y eso me gusta. La hora de la felicidad. Presiona aquí. Soy Bubba Bubbafant. Oye, te recuerdo. Los elefantes siempre recordamos. ¿Quieres saber qué recuerdo sobre ti? Dios. Soy Bubba Bubbafant. Oye, te recuerdo. Teléfono. ¿Dónde? Parece que por aquí, ¿no? Vale. ¡Ey! ¡Ey! ¿Me escuchas? No sabes dónde ir, ¿no? No quiero que mueras, así que te ayudaré. ¿Quién es? Mira esto. Fíjate en el tubo en la pared. ¿Ya? Puedes usar esa batería para abrir la puerta. Cógela, vergas. ¿Quién será quien me ayuda? ¡Wow! El tren. ¿Tú hiciste eso? Supongo que ahí te encontró Catnap. Sé que seguro no te agrada Poppy por no dejarte escapar, pero ella te necesita. Nosotros te necesitamos. Debe ser nuestra misión. Otro juguete. Juntos podemos salvar a mucha gente, incluyéndote. La guardería está adelante. Es el hogar de Catnap, una de las criaturas sonrientes. Antes había 8 de ellos, creo. Ahora solo está él. La guardería es su iglesia, sus tierras de cacería, lo que él quiera que sea. Mejor muévete rápido. Seguimos hablando. Ah, y por cierto, me llamo Oli. Un placer conocerte. Turbina, debe de ser otro juguete bueno, ¿no? Al igual que Poppy. Aquí fue donde nos cogió el gato, que fue donde acaba el capítulo 2 del juego. Con el accidente del tren. Ahora bien, ¿dónde estará Poppy? Mantenimiento. Cerrado. La guardería. Abierto. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Falta algo ahí, ¿no? Sujeta la manija y gira el rayo con QE. Vale, un momento.
Un tal rayo a la entrada de energía mientras toca la fuente de energía y dispara. ¿Cómo? Vale, pero tiene que ir para el otro lado. Ah, QE. Vale. Ah, vale. Entonces, tú haces aquí así. Vale. Movidote. Entonces ahora ya hay luz, ¿no? Puedo entrar por aquí y aquí creo que hay corriente. ¿Qué es eso? No entiendo este cable que es. Entramos. Elliot's Express. Mira el mundo a través de los ojos de un niño o algo así. Children. Chicken Chicken, ¿quieres salir a jugar? ¡Afuera se ve súper chido! Yo nunca había estado afuera. ¿Me vienes a buscar? Tengo miedo. Por aquí, sígueme. Yo saldré primero. Chicken Chicken. Qué turbio. ¿Quieres salir a jugar? Teleférico. Fundador de Playtime. Le pregunté a muchos. Dinero, no tengo suficiente. Entendimiento, nunca lo tengo. Fe, el hombre común la ha perdido. Cada respuesta era diferente. Y quizá podía haber cierta verdad en cada una. Pero creo que les faltaba algo. Algo sencillo. Verán, ninguna de ellas podía crear una sonrisa. Una sonrisa es esperanza. Una sonrisa es amor. Una sonrisa es comprensiva. Y no hay nada más gratificante para mi alma que ser la razón de la sonrisa de los niños. Ser la chispa que enciende sus sueños y esperanzas. Porque solo con sueños y esperanzas podemos crear un mundo mejor. Uno donde nuestros niños no tengan por qué temer. Uno donde estén protegidos. Porque claro, esta compañía y sus juguetes no significan nada sin ellos. Estos niños merecen sonreír, merecen amar y también merecen un hogar. Por eso es que con un enorme placer, como fundador de Playtime Co., les presento... la guardería. Flipa. Nuestro propio orfanato interior. Pero no es solo eso. Es una escuela, un patio, un lugar al que pertenecer. Nuestro propio ecosistema debajo de la superficie. Cada centímetro y detalle dedicado a la sonrisa de los niños. Sus profesores y consejeros, madres y padres, hasta que llegue el día que puedan ver eso en ustedes. La guardería traerá felicidad, inspiración y sonrisas a todos quienes entren por sus puertas. ¿Qué le da sentido a la vida sino una sonrisa? Hemos llegado. ¿Cuánto llevará esto abandonado, tío? Porque está bajo tierra, ¿eh? Teléfono. Entiendo que nunca llegó a abrir. Soy yo de nuevo, Oli.
Lindo lugar, ¿no? Los niños vivían aquí. Ah, sí, lo llevaron a abrir. No importa. ¿Ves la estatua en el centro de la habitación? Ve a las escaleras que llevan debajo. Hay una sala súper genial ahí que alimenta literalmente toda la guardería. Te puedo dar una llave ahí abajo. Soy Hoppy Hopscotch. ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? Soy Hoppy Hopscotch. ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? Hola, soy Piggy Piggy. A comer. Hola, soy Piggy Piggy. A comer. Doc Day dice: ¡atrapa! Hola, soy Bobby Berghag. ¿Sabes cuánto te amo? Hola, soy Kicken Chicken. ¿Quieres salir a jugar? La voz del pollo da miedo, ¿eh? Uy. Mira qué mal rollera las farolas, tú. Soy Booba Booba Fan. Oye, te recuerdo. Hola, soy Crafticorn. ¿Me ayudas a pintar? Dame el azul, por favor. Área restringida, o sea, acceso restringido. Wow. Anda, mira, me ha tirado las llaves por aquí. Unas llaves. Okay, tienes la llave. La pregunta que seguro te haces entonces es, ¿a dónde va? Bueno, vuelve para atrás y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico que te trajo aquí abajo. Vale, el teleférico que me trajo aquí abajo. Lighthouse. Joy. La hora de la felicidad. Esto... es del gato, ¿verdad? Del Tito Catnap. Nos vamos haciendo un poquito la idea de lo que tiene en las patas. Vale, el teleférico, ¿dónde está? Allí, ¿no? Esa será la puerta. ¿Cómo llego a esa puerta? No olvides tu máscara. ¿Qué suena? Esta es la zona de producción de gas. El corazón del malvado sistema de la guardería. Todo el gas que viene de la máquina se hace justo aquí en la fábrica. Se llama el humo rojo. Ahora mismo todo va hacia la derecha. Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda. Y así vamos a poder atraparlo. La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar. Pero creo que puedes lograrlo. Te llamo cuando termines. Vale, hace falta la batería ahí, ¿no? Vale. Vamos a ver por aquí.
Esto para acá. ¡Qué turbio todo, máquinos! ¡Madre mía! Cinta verde. Muñequitos de Huey reventados. ¿Y esa mano? Interesting. Prototipo funcional Grabpack 2.0. Longitud del cable extendida. Cambiar de manos es fácil. Propulsores de aire, ojo. Explicarán cómo es. Esto no sé para qué será. Oh. Ojo. Interesting. Hay que subir ahí. Qué guapo. Parece que es por ahí, ¿no? O por aquí. Lleva al mismo sitio. Buena. Uf, se llega justito, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Me balanceo o...? Ah, vale, que lo puedo bajar, vale. No llegó, ni de coña. ¿Qué hacemos? Vale. Perfecto. Perfecto. Bien. No, perfecto no. Hay que pasar por encima. Díselo a tu prima. Bueno, espérate, más fácil. Vamos a ponerlo aquí. Ok, a ver. Putlón. Esto tienes que pegarlo desde aquí. Y haciéndolo va hacia allá. Entonces, esto nos interesa. Vale. Que vaya hacia allá. De tal manera que yo hago así. Vale. Pero ese tiene que girar hacia allá. Perfecto. Y entonces... Vale. Vamos a poner aquí este. Vale.
¿Y de dónde pillo la electricidad? ¿De aquí? Ok. ¿Mejor desde aquí? Vale, desde aquí sí. A ver. Eso es. Vale. No vale. ¿Y ahora qué? No, para allá no puede ser. Ahora sencillamente pues será... ¿No? ¿Cómo no? Vale, ahora entonces hay que hacerlo desde este lado. Vale. Vale, pero entonces ¿cómo cojo la electricidad de ahí? No lo sé. Esto hay que girarlo para allá. Vale. Vale, sí. Fácil. Haces aquí así. Haces aquí así. Haces aquí así. Y haces aquí así. Pues no, tampoco. No entiendo. Tiene que tener los dos encendidos. Vale, entonces hay que disparar a ese primero. Bien. Ya está. Ok. Hecho. Vale. Pues esto lo tendríamos. Y esto llega hasta aquí. Ahora falta esa batería. Mis panas. ¿De dónde la sacamos? ¿Dónde sacamos esta batería? Tiene que estar por aquí. En algún lugar, ¿no? Sin señal, muy bien. Me falta la batería azul. No sé dónde puede estar, loco. Esto no funciona. Esto aquí tampoco. Parece que sí funciona. Hay que mandarlo todo a la izquierda, me ha dicho, ¿no? Wow. Esto me gusta menos. Teléfono. Mi casa, teléfono. ¡Oh, no! ¡Alguien cortó la energía! Ok, te envío otra llave. Está bajo la estatua. Úsala para entrar en Hogar Dulce Hogar. Y cuando estés dentro, encuentra el generador de respaldo. ¡Buena suerte! Ok. Algo me dice que sé quién ha apagado la electricidad, ¿verdad? Vale. Dios, esto da miedo a oscuras, ¿eh?
Llave de hogar, dulce hogar. ¿Y eso está? A saber. Aquí. No. Veamos. Aquí, ¿verdad? Es una casa. Premio. Fotos de niños con los juguetes. Aquí no puedo entrar. ¿O qué? ¿Entramos ahí de una o qué? Me estoy chutando todo el gas, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que da igual que respire el gas? ¿Puede que esté soñando ahora mismo por haber respirado eso? Posible, ¿eh? Felicidad y diversión. No sé qué dice eso. Creo que estoy teniendo una pesadilla por haber respirado eso. Esto no es real, ¿eh? Lo que estamos viendo ahora mismo. Trágicas noticias esta mañana a las 9:45 a.m. Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido Elliot Ludwig, el aclamado fabricante de juguetes y fundador de la Playtime Company. En este momento, la identidad del niño aún es desconocida. La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande. Los oficiales en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados. Tanto órganos como huesos importantes del cadáver faltaban en el cuerpo de la víctima. Se desconoce en este momento si esta extracción fue efectivamente la causa de muerte. Genial. Esto es muy PT, ¿eh? Claramente un guiño a PT. Todo lleno de arañazos. Trágicas noticias esta mañana. Tras los acontecimientos recientes, se pidió a Playtime Co. dar cualquier comentario al respecto. Esto es lo que dijeron. Cito: es repugnante. Elliot Ludwig fue un gran hombre. Y quienes lo conocieron saben que no era una persona violenta, y mucho menos lo que ahora afirman otros. Tenía un profundo amor en su corazón por niños como este, haciendo que las acciones de quien plantó este cuerpo fueran aún más enfermas. Esperamos limpiar su buen nombre, tanto ante el público como ante los ojos de la ley. Sigan sintonizando para más. Hostias. Mierda.
A pesar de las afirmaciones de Playtime sobre la inocencia de Ludwig, muchos creen que su naturaleza solitaria y misteriosa mostrada en las décadas anteriores dan mucho de qué pensar. Cuando se les preguntó, los vecinos de Ludwig indicaron que a menudo regresaba a su casa en horas extrañas de la noche y se marchaba antes del amanecer. Mientras que algunos creían que estaba enfermo, otros creían que... No te muevan. Quédate quieto. Parece que Playtime Co. piensa mantener el nombre de Elliot Ludwig dentro de su marca pese a todo. Lo que es seguro es que una gran batalla legal se aproxima. Sigo diciendo que esto nos lo está provocando el gas, ¿no? Escucho algo a la derecha. Pasos. Hostia, está allá al fondo. Buah, tú, es enorme ese bicho, locos. Se viene sustona, Se viene sustona, seguro. Que ronronea. Guilt te embruja o algo así. Susto. Uf. Está detrás de las puertas. Está ahí al fondo. Despierta. Le vi allá al fondo, Despierta. Estaba claro que era una pesadilla esto. Despierta. Por respirar el gas. Llantos de niño. Bienvenido a Playtime. Saludos empleados y bienvenidos a su primer día aquí en Playtime. Estamos seguros de que en los próximos días hallarán a su nueva familia tan cariñosa y comprensiva como la suya. Siéntete libre de pasear por los pasillos, ven con nosotros para almorzar u observa a nuestros hijos jugar y aprender a su gusto. Únete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían. O sé uno de los consejeros de la guardería cuya diligencia y cuidado por nuestros niños ayudarán a crear un futuro mejor. Ya lo verán.
Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro, así que si regresas mañana sintiéndote infeliz por dónde estás o por lo que hiciste, no te preocupes, porque tu supervisor está aquí y feliz de escucharte. Y si regresas años más tarde, incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia, Dios la cara, descendiendo a la oscuridad y al polvo, descubriendo que todo lo que te espera son horrores incomprensibles, cada uno hambriento de tu regreso, ansioso de poder encontrarte, quizás te sonrían desde una sombra, con la boca llena de dientes, carne y plástico, observando y esperando pacientemente su turno para recibir una cálida bienvenida. O tal vez no te darán el tiempo para descubrir tu lugar en el mundo que dejaste. Un mundo que ahora es suyo. Bienvenido a casa. ¡Hostia, chaval! ¡Dios! ¡Dios! Puedo correr. Puedo ir más rápido, ¿eh? Me revienta, chaval. Dios, da un miedo que te cagas. Es como si hubiese respirado el gas, ¿no? Jui gui. Por eso tiene el rostro así. Ah, tenía que pasar. Tenía que pasar. Joder, qué mal rollo, pavo. Uy, uy, con la cara así, el triple de miedo da, ¿eh? Efectivamente, ha sido una pesadilla. Y ya estamos dentro. Vale. Estática. Está roto. Vale, necesitamos electricidad. Daddy Long Legs, mira, este es nuevo, ¿no? Probablemente sean siguientes capítulos. No puedo. Y esto no se abre. Tengo que bajar. F para equipar la máscara de gas. Vale. Un coche teledirigido, qué guapo, ¿no? Ponte esto. Qué guapo, tío. Siempre que juego este el Poppy Playtime, tío, me imagino un parque temático y es que estaría guapísimo, ¿eh? Parque temático real de esto. Coche ya no lo cuenta más. Y bien, ¿qué es lo que hemos hecho? Ajá. Vale, hay que subir. Es un atajo. Entramos aquí. Hay que pasar para allá. Aquí, cuidado. Esto ya no es sueño, ¿eh? Ayuda.
ver un momentito. Por aquí puedo pasar, ¿no? ¿Seguro? Sí, ¿no? Esto está cerrado. ¿Por qué? Una cinta. El sujeto está estable. Designado 1-3-2-2. Abnormalidades neuronales claras detectadas en su última revisión. A pesar de ser irregular, lo extrajimos de Hogar Dulce Hogar antes de apagar las luces para probar. ¿Qué le haces a mi amigo? ¿Qué haces despierto? ¿Cómo entraste aquí? Kevin está enfermo. ¿Por qué te lo llevaste? Sí. Kevin está muy enfermo. Demasiado enfermo. Queremos que se mejore, pero solo va a mejorarse si lo llevamos a donde podemos darle el cuidado apropiado y si descansa apropiadamente. ¿Crees que se va a mejorar? Así será. Somos buenos en lo que hacemos, hijo. Prestamos atención en la escuela, aprendimos y dormimos cuando lo necesitábamos. Como tú lo necesitas ahora, diría yo. Vamos, volvamos a tu cama. Okay. Fue un placer conocerte, Joseph. Y te prometo, tu amigo estará bien. Cuando vuelvas a verlo, nunca habrá estado mejor. Tiene pinta que le dieron el gas. Muy bien. Continuamos. Por aquí hemos dicho que puedo avanzar hacia allá. Por aquí está bloqueado. Y esto viene hacia acá. ¿Puedo abrir la puerta? No. Vale, es por aquí. No lo pasaban muy bien aquí los niños viendo las paredes, ¿eh? Nada bien. Necesitamos varias baterías aquí. Vale, un segundo. ¿Dónde he visto yo otra? Por allí, ¿no? ¿Dónde he visto yo otra batería? ¿Esto de aquí qué? Falta otra más. Vale, por ahí puedo subir. Hostia, mira. ¿Quién está aquí? ¿Puedo entrar? ¿No? No puedo entrar. ¿Qué hace? ¿Qué está mirando? La foto de una niña. ¿Es ella? Kissimissi era, ¿no? Se llamaba, si mal no recuerdo. No, no puedo llamarla. O sea, no puedo. What the fuck? Pon ahí amigos para siempre. What the fuck? Vale. Eso no.
Hola. Vale, otra batería aquí. ¿Qué mierda ha sido eso? Vale, puedo bajar, ¿no? Mira, este es otro de los muñequitos estos reventado, ¿eh? Le hemos quitado la batería a él, de hecho. Usando puertas y me estoy poniendo malo, ¿eh? Malo, malo. Vale, caemos aquí. Aquí está todo cerrado. Sigue ahí. Dios, qué ruido. Otro cochecito de estos. Nada por aquí. Qué potencia. Está todo como con barricadas aquí, ¿eh? Para que algo no entrase. Podemos entrar por ahí. Por aquí parece que no hay nada. Esto tiene que molar verlo con luz también todo, ¿no? ¿Quién hay por aquí? ¿Qué ha sido eso? Hay alguien más por aquí, ¿eh? Además del gato, que es evidente que me está acechando. Punto de control. Vale, cinta. ¿Dónde está la cinta? Ahí. El último día de Samuel Lee. Que están todos. Pues claro, nunca se perderían esto. ¿Quién es, señorita Brooks? ¿Quién se va? ¿Qué está pasando? Esta semana, el doctor White seleccionó a nuestro querido Samuel Lee. Ahora, antes de que se vaya, démosle una última despedida a Sam. ¿Listos? Conmigo. Uno, dos, tres. ¡Adiós! Creo que este es el niño que hay dentro del gato. ¿Puede ser? Algo me dice que sí. Vale. ¿Qué suena?
se ha apagado eso. ¿Hola? Vale, aquí hay esto. A ver cómo gestionamos esto. No sabría qué decirte, máquina. Hay una batería. No se puede coger desde aquí. Tiene pinta que es por aquí. ¿O qué? ¿Pero de dónde cojo? Ah, de aquí. Dios, no veo nada. Mierda. A ver. Pero vamos a ver cuál se abre. No entiendo. Tendré entonces que pillar este y ponerlo en este, digo yo. Joder, que me quedo pillado, verga. Vale, buena. Ahora. Claro, todas estas cunas de niños pequeños, ¿eh? Muy pequeñitos. Joder, chaval, me acabo de hacer así. Vale, un momento. La enfermería. Joder, esto es inmenso, ¿eh? Muy enfocado al terror, ¿eh? Más que el resto de capítulos. Por aquí puedo entrar, vale. Si os dais cuenta, todo oscuro, tenebroso. Hay otra batería, por aquí puedo entrar también. ¿Qué ponía ahí? Comín, no sé qué. La niña esta otra vez. ¿Puede que sea Kissimissi, la niña esa? Hostia, que se ha girado tú. No mames. No me digas eso, ¿eh? Moverte no te mueves, ¿no? Uf, como venga para acá me cago. Se gira, da igual que lo mires, ¿eh? Turbina. Hostia, chaval. Vale, veamos. Supongo que habrá que liársela por los conductos, ¿verdad? Por aquí puedo caerme hacia abajo. Vamos a ver antes de nada este de aquí. También me echa hacia abajo. Este no. Vale, aquí tenemos esto. Que si lo pillo, me da igual. Porque está la puerta cerrada. Vale, entonces... Por aquí puedo saltar. Por allí también. Uf, no sé por dónde ir, ¿eh? Pedazo laberinto, colega. O
Vamos a ver dónde lleva esto. También al piso de abajo. Esto es lo que hemos visto desde el otro lado, ¿no? Aquí faltan otras dos baterías. Esta música no sé a qué se debe. ¿Y qué? Ayuda, tal. Y sí, pero necesito baterías. ¿Ahora qué? ¿Estoy aquí atrapado, tú? Vale. Mierda. Era por ahí. Vale, un segundo. Pero no he adelantado nada, aquí estaba ya, ¿no? Aquí he estado ya, vamos. Qué movida, ¿no? Menuda vaina loca. Vale, sigue mirando hacia acá. Eso quiere decir que desde aquí quizá puedo quitárselo. Ajá. Se acabó, perro. Vale. Esto para acá. Falta otra. Joder, por fin, locos. Hostias, the fuck. My god, peluche.
Difícil de pelotas este puzzle, ¿eh? Hasta que lo he visto lo que había que hacer, me he tirado 3 años. Un abrazo al día aleja a los monstruos. 2 abrazos al día hacen una linda vida. ¡Abrazos para siempre! ¡Abrazos sin parar! ¡Te abrazaré hasta que explotes! ¡Hostia! ¡Un abrazo al día aleja a los monstruos! Vale. No queda ni un niño aquí, ¿eh? Se fue todo de madre, pero bien. Está ahí. Hostia, chaval. ¿Y ahora qué? Por aquí. Vale, la tenemos. Pelo esto, está todo abierto ya, por fin, aleluya. Vale. Okay. Más pulones. Veamos. Mira qué guapo. Vale, a ver cómo gestionamos esta vaina loca. Qué polo de energía. Eso es para cruzar. Ah, vale, que tengo que hacerlo así. Vale. 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 Joder, qué poco claro está, colega. Vale. Ahora. Necesitamos que esto dé para allá. O sea, que esto hay que girarlo hacia allá. Vale, y esto habría que quitarlo, claro. Lo que no sé es cómo. Seguramente. Esa es. Ajá. Vale. Ajá. Vale. Eso sería. Premio. Por cierto, aquí que hay. Cerrado. ¿Y qué?
¿Qué estoy haciendo exactamente? Ahora habrá que darle aquí. No entiendo. Se han pasado 40 polos con los puzzles, locos. Joder. A ver, entonces este fuera. Necesitamos este. Vale, pero entonces, ¿cómo hacemos para que...? No entiendo nada. Monada. O sea, si este está activo, el otro no puede. Porque levanta esa mierda. Buah. Movidón. A ver. Ese va para allá, muy bien. Y ahora, necesitamos que ese de ahí. ¿Pero cómo? ¿Este qué es lo que está activando exactamente? Es que no entiendo. Y por aquí se puede pasar por encima. O sea, ¿esto para qué sirve? Justo para que eso no suba. Vale. Pues muy enrevesado, gente. Enrevesadísimo, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué chungo, colega! ¿Qué son todas estas cápsulas? Estamos otra vez en el lobby, ¿no? Esto no me gusta un pelo, ¿eh? Las estoy pasando lo que viene siendo canutas con los puzzles, ¿eh? ¡Mama! Vale, hemos salido. ¡Hostias! ¡Kissimissi! Nada malo. Vinimos aquí a ayudar. El lugar la pone tensa. Me alegro de que Oli pudiera ayudarte. Te hallamos gracias a su ayuda. Parece que el tren nos pasó factura. Pasaste por tantas cosas. Te mereces una explicación. Vamos. Oye, estarás bien. Nosotras estaremos bien. ¿Cómo la, eh? Escucha, no soy tu enemiga. Pero no te puedes ir. Lo que pasa aquí es más grande que nosotros. Y te necesito para poder vengarnos de esos monstruos que te torturaron. Que nos torturaron. No actúan solos. Son discípulos del original. El prototipo. La mano, ¿no? Esa rara.
los honores? Wow. Con luz, por fin. ¿Por aquí puedo pasar? Nanay, ¿no? El prototipo ya sabe que vamos a llegar. Si intentas escapar, te matará antes de que llegues a la puerta principal. Por su culpa, estuve atrapada en esa maldita caja durante tanto tiempo. No tienes idea de las cosas que ha hecho. Déjame ayudarte a matarlo. Déjame ayudarte a salvar a todos. Todos te vimos. Lo capaz que eres. Mataste a Hagi. Mataste a Mommy. Me liberaste. Tú eres perfecto para esto. ¿Tú crees que Hagi está muerto? Él es el último obstáculo que el prototipo nos puso en contra. No podemos quedarnos. Mantente a salvo. Oli te llamará. Teléfono. Oye, oye, soy yo de vuelta. Parece que Poppy ya te explicó todo. Y también activó la energía de reserva del domo. Ahora el plan es bastante sencillo. Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas. Primero, tienes que volver hacia el edificio de Hogar Dulce Hogar. Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada. Tómalo y conéctalo bajo la estatua. Escucho pasos. ¿Un cable cerca de la entrada? Pues yo no veo nada, Julio. Ah, es esto. Vale. No se abre. Joder, sí que es largo el cable. Vale, vamos a ir por el otro lado mejor. Que lo conecte bajo la estatua, dice. ¿Tú, pero esto va a estirar tanto? ¿En serio es así? Joder. Pedazo cable, tú. Llave de la escuela. Ahora que ya tenemos la energía de Hogar Dulce Hogar funcionando en el centro, entonces ya hicimos la primera mitad. Pero ¿a dónde vamos ahora? Todo es muy peligroso en la guardería. Y en especial esa casa de ahí. ¡Uy! Creo que la mejor opción sería la escuela. Catnap suele dejar ese lugar en paz. Ya te mando la llave. Ya la tengo, máquina. ¿Qué es la escuela, esto? No. Tiene pinta que es eso de allí. Esto es lo de Hogar Dulce Hogar. La escuela tiene pinta que es esto. Seguro. Correcto. Vale. Escuela. Okay, tienes que ser veloz. Prende el generador, vete y
conecta el cable de la escuela hacia el centro. Sé cuidadoso. No creo que pueda llamarte de ese lado del domo. Y no estarás solo. Hay alguien más ahí también. No es tu... Mierda, joder. Les habla la señorita Delight. Disculpen las molestias. ¿Quién es esta? Estudiantes, quédense sentados hasta que suene la campana. Y no vayan a los pasillos sin su pase. Uf. La doña esta no se ha hablado nunca de ella, ¿no? ¿Quién es esta tía? Dos baterías. Ahí hay una. Vale, por ahí puedo pasar. ¿Qué hay por allí? Otra batería. Camino cortado. Eso. Hostias. Era la profesora esa, ¿eh? Espera, te reconozco. Sí, me acuerdo. ¿Tú trabajabas aquí? ¿Cómo estás? Vivo. ¿Será buena? ¿Barbie? Ah. Barbie dice que buscas a los trabajadores. A Catnap no le gustaría eso. Mejor vete. Por tu bienestar. Va a ser que no. Ya empezamos con los problemas. Vale. ¿Y qué? ¿Qué pasa? No entiendo. Si pillo eso de ahí, luego vengo aquí y lo pongo ahí, ¿no? Vale, 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 lo pillo. Película. Where is? Pasado hacia allá. Una película amarilla.
Es que no se ve un culo aquí, perdona que te diga, ¿eh? No se ve nada. Monada. Una película amarilla. No me quiero ir aquí sin verla, ¿eh? Llevamos todas pilladas, no me voy a ir sin ella. Ni de coña, vamos. Quizá esté por aquí fuera. Allí, ¿verdad? ¿Y esto? Nota 4. ¿Cómo nota 4? ¿Me he dejado notas por ahí? Mis entrañas rugen de hambre. No puedo pensar en otra cosa más que en comida. Apenas tengo fuerzas para levantarme del piso, pero Barbie me habla. Ella me da fuerzas. Descubrí que si me quedo quieto, completamente quieto, todos pensarán que estoy muerto. Pincho dice que necesito comer y que los demás maestros nunca deben verme llegar, lo que sea con tal de callar los rugidos. Nota 4, o sea, me he dejado 3 notas, cojonudo. Y mira que voy mirando todo, ¿sabes? ¿Qué es eso, tío? ¿Por qué brilla esto, joder? Ya me raya. ¿No es nada? ¿Por qué brilla, tío? ¿Cómo nota 4, tío? Eso me está petando la cabeza. ¿Cómo nota 4? ¿Dónde estaban el resto? Cerrado. Qué cosa más extraña. Habrá que subir por aquí. ¿Qué te voy a contar? No te enseñaron a escuchar, ¿cierto? En ese aspecto eres como el resto de los humanos. Me pregunto si también gritas de dolor como ellos. No es... Muy pronto lo sabré. No es buena, ¿eh? No es buena. Es esta, tía, tú. Uf. Hola, estudiantes. Búsquennos a mis hermanas y a mí para aprender cosas de todas las materias. Presiona mi botón para aprender de anatomía. ¿Sabías que hay más de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos en el cuerpo humano? Para comparar, una vuelta entera a la Tierra son 40.000 kilómetros. El hueso más pequeño del cuerpo es el estribo en tu oído. Pero si se daña, podrías perder la audición. ¿Quieres aprender más sobre los órganos? Presta atención en clases. Hola, estudiantes. Búsquennos a mis hermanas y a mí para... Nota 5. Pues nada, tío, me he dejado 3 notas por ahí, no sé ni dónde, sinceramente. Lo lamento, tenía que comer, tenía que sobrevivir, me los comí. Tuve que hacerlo, tuve que hacerlo, tuve que hacerlo, tuve que hacerlo. ¿Se comió a quién? ¿A los niños? De todas las materias. Presiona mi botón para aprender de anatomía. Tiene pinta, ¿eh? ¡Hostia! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡No es por aquí, no es por aquí, no es por aquí! ¡No es por ahí!
Estas almas merecen descansar en paz. Hostia, chaval. ¡Cógelo, vergas! Es que, como la dejes de mirar, estás muerto, ¿eh? ¿Qué hago, gente? Vale, se ha quedado ahí. Hostia, lo traspasa, cojonudo. Me mata, ¿eh? Mierda, gente. ¿Qué hago? Si es que no se ve un culo. Joder, es muy rápida, loco, ¿eh? Viene. ¿Por dónde? Bueno, no lo sé, gente. Voy a morir. Vale, era por ahí. Estoy muerto. Nada, he palmado. ¡Buah, chaval! Tira esto, Julio. ¡Me mata! ¿Dónde está? Vale, viene por aquí. Corre. No la veo, ¿eh? ¿Qué hago, tú? Buah, chaval. Menuda gozadera se viene aquí. ¡Dale, la verga! ¡Ay, se me ha ido! ¡Buah, chaval! Ah, moro. Moro, gente, estoy muerto. Joder. Vamos a ver. Toma distancia. Coges esto. Coge. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos, tú? Está cerrado, ¿qué hago? Buah. Se acabó. Estoy muerto. Primero hay que ponerlo en este. ¡Buah! Esta parte fumadote de porro, ¿eh? Esta parte fumadote de porro, chaval. Y encima es que hay que iniciar desde el inicio, porque no ha pillado punto de control, creo, ¿eh? Alucina, muy jodida esta parte, ¿eh? Muy chunga, ¿eh? Muy chunga, ¿eh? ¡Puf! Desde aquí. ¡Buf! Vale, a ver. Que esté todo a oscuras, tío, no ayuda una mierda. Te lo garantizo, ¿eh?
No veo nada, joder. ¿Para qué? No sé dónde está, gente. Wow, lo ha reventado la puerta. Claro, tendría que haber... a la verga, tío. A ver. Buah. Corre. Vale. ¿Dónde está? Viene por ahí la rata. Que es inteligente, loco, ¿eh? Te hace la envolvente, tú. Vale, viene por ahí, ¿no? Corre. Vale, llegamos a esta fase, que esta fase es la fumada. Venía por allí, ¿eh? Cuidado. No sé dónde está, gente. No sé dónde está. Me la va a liar. Está ahí. Se ha quedado bugueada. Cojonudo. ¿Te mueves hoy o mañana? Se me cierra la puerta. ¿Por qué se queda campeando, tío? ¿Por qué se queda ahí bugueada? ¿Para no dejarme pasar o qué? Claro, no puedo pasar si está ahí. Claro, tío. Vale. Ahora. Coge esto, por favor. La traemos hacia la esquina. Dios, que la pasa en la cabeza, tú. ¡Hola! Pues fumadote, ¿eh? Muy chungo, ¿eh? Muy chungo, tío. Colega. Vale, ahí tenemos una batería. Vale. Paciencia. Y luego lo peor de toda esta zona es el punto de control tan desfasado que han puesto, tío. Que es al inicio de toda la persecución. Que es una locura. Como cometas un error, te toca repetirlo. Entero. ¿Cómo lo ves? Quizá podamos dejarla encerrada, pero algo me dice que va a atravesar, ¿verdad? Algo me dice que si ven aquí, ven. Vale, corre. Vale, está ahí atrapada. No debería de cruzar, ¿no? Cruzará. Claro. A ver si te crees que es tonta. Colegón. Vale. Nada, nada, me campea. ¿Y esto para qué?
vistazo de ahí. ¿Para qué quiero yo esta electricidad de aquí? No entiendo. ¿Para qué quiero yo esto? Vale, para lo de ahí arriba, ok. Vale. Vale, vamos a traerla hacia acá. Y empiezo a quitar baterías. Joder, macho. ¿Quieres coger la batería? Puñetas. ¿No viene o qué? Se ha quedado en la puerta pillada. ¿Cómo? Vale, ¿y ahora qué? Gracioso. Vale, la desbugueamos. Venga. Va. Eso no se hace, tío, que se quede ahí pillada, ¿eh? Muy mal eso, ¿eh? ¿Entras o qué? Ah, si no entras estoy muerto. Roquetes. Joder, macho. Vale. Va. Corre. ¿Y ese teletransporte qué? Hostia, ahora no para, ¿eh? ¡Dios, chaval! ¡My God! Dios, lo mal que me lo ha hecho pasar la tía esta, colega. ¡Increíble! Más que cualquier otro enemigo, ¿eh? De este juego. Te lo garantizo. ¡Mamá, chaval! Nota 4, 5 y 6. La 1 y la 2 y la 3 no sé dónde estarían. Hoy la puerta se abrió y escuché que algo entraba a la sala. Junto con Barbie nos topamos con Catnap esperando todo este tiempo, toda esta agonía. Fue él quien nos encerró, lo sé. Quería matarlo, pero sabía que no podría hacerlo. Parecía extrañamente feliz de ver que solo quedaba yo. Hicimos un pacto. Ahora nos cuidaríamos entre ambos. Informaríamos todo lo que viéramos el uno al otro. Y a él. Que entiendo que es el proyecto. Madre mía, tú. Joder. Alucina. ¡Soy Happy Hopscotch! Mamá. Vale. Ajá. Vale. Qué guapo, ¿no? La cinta amarilla, pues a saber dónde estaría también, ¿cierto? Igual es que esto no es para ver nada, ¿eh? Bueno, sí, está así. Esta está aquí. La cinta amarilla, pues nada, al final la perdimos. Stuart y Rich. Estúpido elevador de porquería. ¿Pasa algo, Rich? Nada, nada. Entreguemos este cargamento y vámonos. Hola, mi nombre es Elliot Ludwig. Cuando ves el mundo... No eres fanático de este lugar, ¿verdad? No, nunca me gustó la idea. Digo, ¿no te parece que los niños merecen un poco de luz de verdad en vez de tantos focos y cielos pintados? Además, no podemos ni siquiera hablar con los niños.
¡No es eso! Perdón, Stuart. ¿Perdón? Ese no es el Rich que conozco. Bueno, trato de no ser tan gruñón todo el tiempo. Mi esposa dice que soy un amor, pero que debo controlar mi temperamento. Así que lo hago por ella. No eres como el resto, Rich. Eres un sincericida. Pero siempre me ha gustado eso de ti. ¿Sí? Eres de los pocos. ¿Sabes, Rich? Con mi jubilación acercándose, me han estado presionando mucho para que elija mi reemplazo. Estaba pensando en dártelo a ti. ¿De verdad? De verdad. Nada oficial todavía. Pero creo que hay un tipo decente detrás de toda esa terquedad. Un hombre honesto y trabajador. Si es que tengo razón, diría que tus posibilidades son buenas. Wow, yo no sé qué decir. Solo que me alegra que no todo el mundo me odie aquí. No todos, Rich. No todos. Okay. Pistolón de bengalas. Vale, aquí hay que usar esta. Hop. Buena. Está mola, la manita esta. ¿Y aquí qué? Se complica. A ver. Para iluminar, ¿no? El tema. Hay que saltar hacia la izquierda. Entiendo. O hacia abajo. Hacia abajo. Vale. No se abre. Okay. ¿Qué acabo de hacer? Hemos activado algo ahí. Ah, vale, está esto aquí. Tacata. Me mato. Cuidado, que me mato. Cara de gato. A ver. Hay que hacerlo rápido. Esto para acá. Esto para acá. Cambias. Tacata. Tocotó. Vale. Subimos. Trucutru. Trucutri. Vale. Vale, entiendo que hay que saltar ahí. Bien. Puzlaco Abelardaco se viene aquí. Vamos a ver. ¿Dónde me interesa que pegue? Me interesa que pegue ahí. Vale, con lo cual esto le metemos así y esto así. Bien. Entonces este tiene que ir para allá y este para allá y ese pues no sé dónde. Me maté. ¡Let's go! Y ahora colocar todo otra vez, ¿verdad?
Déjame adivinarlo. Estoy seguro que sí. Correcto. Muy bien. Genial punto de control. Punto de control maravitrioso. Ah, no, mira, está colocado ya. Guay. Vale, entonces este hacia allá, ¿no? Ajá. Y ahora este de aquí, que es un salto jodido, que está enfocando para allá. Vale. Y este tiene que enfocar para allá. Vale, lo que no sé es si esto va a ser factible. Vamos. Vamos a ver. Esto pega aquí. Premio. En teoría está hecho. Vale, el tema es que sube. Entonces hay que hacerlo. Vale. Vale, vale, ya lo he pillado. Lo que tardos. Quitamos esto. Y esto baja. Vale. Le damos, subimos. Sube. Vale. Ok, McRae. Por aquí abajo es probablemente por donde cayó. ¿Qué mierda? ¿Qué es eso? El gato. Es el gato, tú. ¿Estás rezando? Ese es el proyecto, ¿no? Entiendo. Ya no está. Sí, eso tiene pinta que es el proyecto. Turbio. ¿Que está durmiendo o qué mierda? Se ve un esqueleto ahí, ¿eh? ¿Lo veis? Y como un humano ahí fusionado. Sin carga. Vale, seguimos. ¿Qué mierda? Para. Fuera. ¡Hola! ¡Soy Bobby Berghag! ¿Sabes cuánto te amo? Y hubo alguien viviendo. Fuera. No veo nada. Dios, lo que viene, tú vienen. Vienen un huevo. Dios. Thank you.
Viene un huevo. Pero un huevo. Dios. Mierda. Vienen, ¿eh? ¿No se han ido? Algo les da miedo de este lugar, ¿eh? No veo nada. Está cerrado. Vale. Algo les ha asustado de estos túneles, ¿eh? Ah, no, mira, ahí vienen. Joder, vienen más. Joder. No veo nada, tío. No se ve nada aquí, colega. Mira, se ha quedado Boogeyman. Piraos de aquí, tío. Se quedan tontos. Ah, no veo nada. Pero tío, ¿cómo te ponen esto tan oscuro aquí si no se ve un culo? No se ve nada, ni por dónde pisas. Y tampoco puedo usar esto porque si lo utilizo no puedo dar a los bichos, ¿sabes? Si lo utilizo para ver, no les puedo dar a ellos. Hostia, qué difícil, colega. Mira, eso es lo que hay que poner. Ahora, perro, no gusta la luz, ¿eh? ¿Y qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no pasa nada? Se habrá abierto la puerta, digo yo. ¿No? Digo yo, gente. Vale, aquí hay que poner el otro. Se ha bugueado el color. Se había bugueado el color del cable, dando a entender que ese estaba listo ya y no. Vale. My God. ¿Es por aquí o es hacia arriba? Vale, es por abajo. ¿Seguro? ¿No puedo subir ahí? Hay una puerta ahí.
¿Por qué estás merodeando por aquí? O algo así, creo que dice. Escucho al gato. Ha debido de perder un zapato. Me escucho, pero no le veo. Parece su guarida esto, Por ahí puedo entrar. El ángel de Poppy. Hostia. Viniste a salvarnos. Pero no queda que salvar. No aquí. Estás en la casa de Katna Pangel. Su hogar. Millones de pares de ojos te miran. Observan. Aguardan con hambre. Solo quieren meterse debajo de tu piel y devorarte pedazo a pedazo. Llenar lo que está vacío en su interior. Esa cosa, Catnap, el prototipo es su dios. Y esto es lo que le hace a los herejes. Estos pequeños juguetes siguen a Catnap para evadir este destino. Y a cambio, pueden comer. Intentamos vencer el control del prototipo. Soy la última de las criaturas sonrientes. Escúchame. Tienes que salir de este lugar. Tienes que vivir. Tú y Poppy pueden arreglar esto. Acabar la locura. El terror. Oh, no. Oh, no. Déjame. Por favor, lárgate. ¡Corre! Hostias. Joder, chaval. Lo poseen, chaval. Te cagas. Madre mía, vaya puntito de control, ¿no? Madre mía. Compañero, madre mía. Me tengo que fumar la charla del Menda este otra vez. ¿Esto dónde lleva? ¿Por qué querría yo venir aquí a ver esto? Es donde duerme. Parece. Donde duerme él. El gatón. ¡Oh, no! Deja. Ah, vale. ¡Por favor, lárgate! ¡Corre! Vamos, espabila, loco. Loco, es que no veo nada. ¡Hostias! ¡Ay, Dios mío! ¿Por dónde? ¿Por dónde? Dios, me tiene. Joder.
estoy muerto. ¡Mierda! Vale, era la izquierda. Era por la izquierda. Joder, no mames. Bugetti que te cagas, ¿verdad? Joder, chaval. Bugueado. Me suicido. A ver dónde aparezco. Creo que aquí, ¿no? No te creo. No puede ser. No puede ser, por favor, tío, no. No, por favor, ¿qué le pasa con los ascensores a este juego, tío? No. No puede ser. No puede ser. Bien, joder. Uf. No llega a corregirse este bulo que te me tocaba empezar el juego desde el principio. Todo esto cuando salga el juego entiendo no ocurrirá, ¿eh? Ten en cuenta que lo estoy jugando antes de que salga. Doc Day dice... ¡Atrapa! Uf. Todo esto el día de lanzamiento espero esté corregido porque, hostias. Vale. ¡Hey! ¿Estás bien? Más o menos. ¿Sin dolores ni mutilaciones? ¡Ah! Me alegra mucho que estés bien. No me gustaría seguir perdiendo más amigos aquí. Oye, ¿viste aquel santuario? Uh-huh. Katnap lo hizo para el prototipo. Ah, no era el prototipo, verás, era como una estatua. Antes de que Katnap se volviera Katnap, supongo que hubo un accidente bastante serio. Casi se muere, pero dicen que el prototipo salvó su vida, sacrificando su propia libertad en el proceso. Para Katnap, el prototipo es un superhéroe y salvó este lugar. Entonces Katnap lo cree un dios y mata a quien se le oponga. A nosotros también, si no nos cuidamos. ¿Ese santuario te asustó? Si pensaste que eso era aterrador, aguanta a ver la cosa de verdad. De igual manera, ya nos acercamos al final. Ya te mandé una llave nueva. Mejor anda para la oficina de los consejeros. No es perfecto, pero debería tener energía suficiente. Si activas y conectas la energía de ese generador, creo que debería ser suficiente. Mantén los ojos abiertos con Katnap. Cada sombra y luz titilante es un escondite para él. Siempre acecha a su presa primero. Te quitará todo lo que tengas para defenderte. Y cuando estés más vulnerable, te matará. Katnap vive por la casa. Buena suerte. Hablamos luego. Oficina de los consejeros. ¿Por dónde he bajado aquí? Vale. Tiene pinta que es esto. Oficina. Díselo a tu prima. Tus herramientas no te protegerán. Vale. ¿Y qué? Ahí hay gas. Necesito una batería. No quiero salir. Necesito una batería. No entiendo por qué tiene puntos de control. O sea, tiempos de carga este juego, la verdad. No lo entiendo. ¿Y esto? Ah, mira. Cerrar.
Una alerta de emergencia. El siguiente mensaje es para todos los empleados de Playtime Co. A las 11:01 a.m., hora oriental, se presentó una criatura hostil no identificada dentro de las instalaciones. El personal debe seguir los protocolos de evacuación de emergencia inmediatamente. Abandone objetos personales. No interactúe con ningún individuo hostil. Si no encuentra una salida, refúgiese en una zona oculta. Use mantas o almohadas para cubrir su cuerpo y permanezca en silencio. No mire por ninguna ventana. No abra puertas a nadie. No haga contacto visual con... ¿Con? Abran las puertas ahora, la hora de la alegría comenzó. No veo nada. La directora, head of school. ¿Qué suena? Hostias, ¿por qué atravesa la puerta? No lo sé. Pero está aquí, ¿eh? Está cerca. Aquí, ¿no? No entiendo. Ayuda. Aquí nada. Puedo bajar, ¿eh? Aquí abajo. Algo hay que activar. ¿El qué? No lo sé.
Ni idea. Vale, ahí. Pero ¿y cómo paso eso por allí? ¿Estamos locos? Qué cosa más rara. Pero, ¿y qué pasa? O sea... Menudo movidote. No entiendo. Tendría que soltarme. A ver, esto puedo hacerlo con esta normal, ¿no? Vale. Ni loco. Vamos, es que ni borrachísimo, ¿eh? A ver, si suelto de aquí. Y ahora le doy aquí. Vale, vale, vale. Vienes aquí. Subes. Me tengo que cambiar la mano. ¡Buah, qué difícil, chaval! Vale, a ver, creo que lo tengo. A ver, vienes aquí. Coges esta mierda. Haces así. Saltas para allá. La sueltas. Bien. Ahora, coges aquí. Haces así. Y haces asá. Tracatrá. Vale. Ahora, cambias al 1. Subes. Vienes aquí. Te cagas, chaval. Vale. Y ahora de aquí. Hop. 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 Oficina. Moscas por ahí. No entiendo la razón de no poner linterna en este juego. La verdad. Una cinta rosa. Incidente de Hartman. ¡Ah, señor y señora Hartman! ¡Entren! Por favor, tomen asiento. ¿Cómo estuvo el teleférico? Fue... bueno, fue inesperado. El discurso del señor Ludwig fue... bueno, estamos seguros de que son el orfanato indicado. Es un lugar mágico. Me sentí como en casa desde el momento en que entré. Cuando abres esa puerta por primera vez, ya lo sabes. Nunca te irás.
Es como encontrar un hogar cuando eres niño y siempre pensar en él cuando quieres sentirte feliz. Entiendo que quieren darle a Jeremy ese hogar. Sí, y nos gustaría adoptar. Ah, asombroso. Serán perfectos para... Oh. ¿Qué pasa? Bueno, parece que ha... habido complicaciones. ¿Complicaciones? ¿Qué tipo de complicaciones? No lo sé. El formulario dice experimentando. Oh, wow. ¿Qué significa eso? Díganos, ¿qué significa eso? Señorita Graeber, merecemos mejor explicación que esa, ¿no cree? ¡Usted está a cargo de todo esto! ¿Cómo es posible que no lo sepa? ¿Y por qué nos estamos enterando de esto ahora? Yo no puedo. Lo siento. ¿Y bien? Premio. Llave de la oficina del conserje. Hola, soy Crafticón. ¿Me ayudas a pintar? Dame el azul, por favor. Esto no mola un pelo. Vale, por ahí no hay nada. Se ven asustona, ¿eh? Tiene pinta. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ay, el gas! Vale. Joder, los puntos de control de esta gente, chaval. No veo nada, tío. Es que no veo nada. No veo nada. Me muero. Hay que meter aquí esto.
Vale. Eso continúa cerrado. ¿Por qué? Es que no veo nada, gente. No veo nada. No se ve nada, tú. Vale. Vale. Joder. A ver. Vamos a ver. Este no está bien aquí. En teoría. No me deja girarlo. Apagamos. Y este pega aquí. Este pega allí. Y este, ¿por dónde pega? Pues no lo sé. Y este pega ahí. Vale. Porque en otro lado, ¿dónde puede pegar? En ese. Vamos a dejarlo ahí, a ver. No sé. Vale, tenemos uno. Pero claro, falta el otro. Aquí si yo hago así. Buah, chaval, tremendo porraco. Pero bueno. Bien. ¿Y ahora qué? Esto es una batería, ¿vale? Una batería vacía. ¿No? Sí. Hay que romperlo. Bien, y el otro está allí, ¿no? Esto se puede sacar. No, allí no hay batería. Pues esto lo ponemos aquí. Vale, ¿y ahora qué? Si yo esto lo giro, lo ponemos aquí. ¿Qué pasa? Mierda. Vale. ¿Ascensor para qué sirve? ¿Cuál es su utilidad? Menuda movida más rara. ¿Qué? Vale, necesito la batería ahí. Vale.
¿Qué pasa ahora? ¿No se rompe? Perfecto. ¿Y qué? Vale, pero ¿y qué? Es que no entiendo. Hostia, qué movida, chaval. Vale, a ver. Acostado, ¿eh? Y una. Y dola. ¿Qué pasa? ¿Por qué falta este? Ah, vale, porque ahora hay que poner esto otra vez. Joder, colega. A ver. ¿Ahora sí o qué? ¿Por qué no está pegando ahí? Vale, hay que girarlo desde aquí. Ese ruido. No veo nada, gente.
¡Hostias, colega! ¿Tenía que pasar eso? Encuentra la flor. Encuentra la flor. Este no es el lugar del que regresaste. ¿Tienes idea de lo que haces? ¿Sabes lo que pasó aquí? Mira, mira, ahí está el gato al fondo. ¿Sabes quiénes eran? ¿Ves por qué tiene que acabar? ¿Sabes siquiera qué es real? No lo haces. Va, el juego lo que viene siendo de culo, de rendimiento. Mira la mano, tú. Va el juego de rendimiento como un culo de mal, ¿eh? Me llaman. ¡Abandona la guardería! ¡Oiré por ti! Ahora ya va bien. No, hombre, no. Loquete. No me rayes. Pero esta es la entrada, esto ya lo hemos hecho, ¿no? Sí. Vámonos. Llevo loquetes 4 horas, ¿eh? 4 horas jugando. Me llaman. Algo salió mal. Toma el cable de la oficina del consejero y conéctalo bajo la estatua. Necesitamos el 100%. Buena suerte. No veo un cagao, loquete. ¿Qué me ha dado? Sky Dome. Falta la de casa de juegos, parece, ¿no? Porque esas pone sin conexión. Pero he estado ya en la escuela.
Siempre me pasa lo mismo, tío. No veo la subida, loco. Por aquí. ¿Ahora qué? Sky Dome. ¿Será esto? No, no. Qué manía, loco, con poner todo a oscuras, de verdad te lo digo, ¿eh? Aquí no es, digo yo. ¿Qué estoy haciendo, gente? No lo sé. Igual esto me lo dejé antes por hacer o qué. Ok, eso debería ser suficiente energía. Lleva la batería a la zona de producción de gas. Y de esa forma podremos salir de aquí. Es la puerta junto al teleférico en el que llegaste. Buena suerte. No sé por qué me huele a trampa esto, que te cagas, ¿eh? Oh, tío, es que qué manía en este DLC, en serio, con poner todo negro. Colega, no se ve nada. Y la mierda hasta que te dan para iluminarte no ilumina nada. Una cosa es querer dar miedo, otra cosa es hacerlo incómodo, loco. No se ve nada. Dios mío. Vale. No sé por qué me huele a trampa, tío. No se sabe muy bien quién es este tío, ¿eh? Que nos está guiando. Vale, ¿esta batería dónde va? Ahí. Hostias, colega. Máscara, la máscara. No tengo máscara. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? ¡Dios! ¿Por qué no va? Estoy muerto. ¡Dios! Se ha puesto como más... retorcido, ¿no? Habéis visto, se ha puesto como más chupado el gato. Como más esquelético. What the fuck. Dios, y la boca súper grande, ¿eh? Yo creo que es el diseño que más miedo da de todos, ¿eh? Joder, chaval. Buah, tío, pero tío, los puntos de control, en serio, tío, son ilegales, ¿eh? O sea, son macho... telita, ¿eh? Locos. Vosotros lo estaréis viendo editado el vídeo, pero vamos. Joder, chaval. Hostia, chaval. Es como que cambia con el gas el tío, ¿eh? Mira, 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 mira. ¿Qué hago, gente? ¿Vuelvo por acá o qué? No, estoy muerto. Otra vez muerto, tío. No sé qué hay que hacer. Y ahora el punto de control otra vez en China, tío. Yo qué sé qué hay que hacer aquí, loco. Thank you.
Pedrín, colegón. Vale. Tiene pinta que esto no acaba aquí, ¿eh? No me tengo que poner la máscara. Por lo que veo. ¿Ahora no me afecta el gas o qué? Aquí para ver una cinta. Y en serio, más puzzles no, por favor, ¿eh? Ya más puzzles no, gente, ya vale, ¿no? Katna se aproxima, alístate. Más puzzles no, por favor, tío. Joder, se pasan mucho, gente. Pero mucho, ¿eh? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Hay que mantenerlo a raya? ¿Y esto para qué es? No me deja. ¿Qué dice? Tanto a ambos lados de la sala como al frente y atrás debería haber pequeñas alcobas con terminal lista para encender. Míralo por tu cuenta. ¿Qué me estás comentando? Esto me parece a mí que va a ser tipo Five Nights at Freddy's. Voy a tener que mantenerlo a raya con el gas, ¿verdad? Pero... esto es un movidón gordo, ¿eh? ¿Cómo pillamos esto? Es que no se ve nada, joder. Un cable para arriba y no se ve dónde va el cable. Entiendo. Uf, paciencia. A ver. Esto no entra aquí. No sé por qué. Vale. Muy bien. ¿Por qué no funciona? Tanto a ambos lados de la sala como al frente y atrás debería haber pequeñas alcobas con terminales listas para encender. ¿Qué es esto? ¿What? No me entero de nada. Claro, o sea, no... A ver. Vale, a ver un momento. No sé qué es lo que estoy haciendo. De veras, no tengo ni idea. Vale, se enciende eso. Cogemos esto y lo ponemos aquí. 179. Uy, está aquí, gente. Pero qué mierda tengo que hacer. Está por ahí fuera, ¿eh? Acechando. Esto no va.
¿Qué hago? Está viniendo gente. A ver. ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Ah. Una batería nueva, me dice. ¡Sácala! Ah, vale, allí. Vale, ¿ahora por dónde? ¿Por aquí? ¿Por dónde viene? Por aquí, ¿eh? Vale, lo mismo. Tremendo canutazo de hierba se han fumado, loquetes. Pero gordo, ¿eh? Alucina. Vale, loquetes, después de 200 intentos, voy a enseñaros mi estrategia. Vamos a poner una batería por aquí. Yo creo que esta ya va a ser la buena porque ya le pilla el rollo. Otra por aquí momentáneamente para bloquearnos ese camino. Vale. Vamos a sacar también de aquí dentro esta otra. La dejamos ahí suelta. Ya nos venimos aquí. Activamos. Y metemos batería por aquí. Vale, entonces el bicho no va a poder venir por cualquiera de estos caminos. Tiene copias que son como alucinaciones, vale, que se desvanecen. Hay veces que te viene por dos sitios a la vez. Solamente uno es el verdadero. Vale, entonces hay que tener mucho ojito con eso. Entonces, vamos viendo. Tenemos que aguantar esos segundos que hay ahí. Parece que viene por aquí. Vale. Yo por si acaso vengo. Vengo por aquí. Y lo quito. Vale, ahora por aquí también. Este probablemente sea el verdadero. Le damos. ¿Dónde más? El momento despejado. Vale, viene por aquí. Uno. Racatra. Tocutru. Vale. Nos pide batería. La ponemos. Si no ponemos batería, no avanza la barrita. Y tenemos que aguantar aquí más. Entonces, pues eso. Viene por aquí. Este es fácil. Simplemente es abrir. Pillas ahí y tracatra. Ahora viene por aquí también. Vale. Trucutru. Uno. Tracatra. Triquitri. Ahora viene por aquí también. Tracatra. Más de lo mismo. Uno. Triquitru. Pruku, pruku. ¿Por dónde más? Por ahí otra vez. Les digo, muchas veces es la copia, pero yo no me la juego. Y quito a los dos. Ahora por aquí otra vez. Joder. Muy importante la puntería. Ahora intenta entrar por aquí. Este no sé si es el verdadero o no. A ver. Vale, me pide batería, quitamos de aquí. Y la ponemos. Viene por aquí otra vez. Vale. Esa era copia, menos mal. Vamos. 72 segundos. Esa era copia, o sea, el verdadero es este. Cierra. O no, ¿eh? Por aquí otro. Vale, sí. Este se desvaneció. Vale, de momento un poquito de relax. Me piden batería ya. Desprotegemos este camino y la ponemos. La última. Vale, viene por aquí. ¿Te dais cuenta cuando gritas que es el verdadero? Una mierda porque hasta que no lo abre del todo no te deja cerrarlo. Es un mierdón eso. Venga, va, 19 segundos. Gom. 14, 13, 12,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Lo tenemos? ¿Era qué? Seco. Conseguí por fin. ¡Ojo! El proyecto. Se lo lleva. Probablemente para fusionarse con él, ¿verdad? No tengo mano ahora. Bueno, está hecho. Se acabó. ¿Ahora qué? Bajamos. No veo nada, tío. Bueno, difícil, loco. Ya os digo, un juego bastante complicado, ¿eh? Este capítulo 3, muy difícil, ¿eh? Lo estoy viendo muy complicado. Muchísimo. Vale. Ya, ¿no? Ya lo tenemos todo a la izquierda. ¿En serio? Ahí. ¿Y ahora qué? Vino de aquí, el bicho. Esta peli no la vimos ya. Sí, el Grab Pack 2.0. ¿Por qué se repite ahí eso? Bugardo, ¿no? Ah, bien, llegaste. ¿Dónde estás? Y lo hiciste otra vez. Lo imposible. ¿Dónde está? Justo como lo predije. Catnap murió. El humo rojo cambió rumbo. Todo está encajando en su lugar, gracias a ti. ¿Dónde está? Pero si vamos a seguir adelante, entonces... ¿Estoy ciego o qué? Esa es la verdad. Ah, mírala. Regresaste por tus compañeros. ¿Quieres saber qué pasó? ¿Y por qué? Aquí. Esta es tu respuesta. La llamamos la hora de la alegría. Tía, se cargó a todos, uy, uy, ¿eh? Alucina.
joder. Vaya masacre, loco. Pero ¿y por qué no hay cadáveres? ¿Por qué se han transformado todos en juguetes? ¿Por qué los juguetes tenían vida? Recuerdo haber escuchado cada momento. Duró tanto tiempo, tan agonizantemente largo. Se escondían, corrían, de todo para vivir. Recuerdo sus gritos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué son esas cosas? Una masacre sin sentido, eso fue realmente. Mataron a todos. Los culpables, los inocentes, daba igual. Todas esas muertes no arreglaron nada. Y luego, cuando todo terminó, se llevaron los cadáveres a un lugar donde no serían encontrados. Y ellos devoraron los cuerpos para poder vivir. El prototipo debe morir. Por esto. Por todo. Cuando lleguemos al fondo, lo mandaremos de regreso. Agárrate fuerte, ¿ok? ¿Tú primero? ¿Dónde va? ¿Pero y esto? ¿Para qué es la batería? Un momento. Esto es que ya hemos hecho todo antes, ¿no? No entiendo esa batería ahí a qué viene, la verdad. Muy bien. Cuando lleguemos al suelo, debemos tener cuidado. Hay una cosa... ¡Hostias, loquetes! Pues ahí termina. La verdad que muy guapo este capítulo 3, aunque tengo que poner alguna que otra pega, ¿vale? Excesivo puzzle, muchísimo puzzle. Cuando te encuentras con un enemigo es brutal, súper intenso, pero los encuentros son muy poquitos y el resto son todo rompecabezas, 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 rompecabezas. Demasiado puzzle, excesivo. Se me ha hecho muy tedioso eso. Y luego los puntos de control, totalmente ilegales. Eso lo tienen que tocar sí o sí, porque es infernal morir, tío, y tener que repetir desde tan atrás. ¿Vale? Pero por lo demás me ha gustado mucho y la historia, como siempre, pues se queda con muy buena pinta. ¿Vale? El enfrentamiento con el gato brutal, ¿vale? Al estilo Five Nights at Freddy's. Muy intenso. Pero es lo que os digo, muchísimo, muchísimo puzzle para mi gusto. Muy difíciles los puzzles también. Te revientas la cabeza pensando. Y luego además es como que todo el rato esperas, pues eso, ¿no? Algún encuentro. Cuando lo hay está muy guapo, pero hubiese molado más encuentros y menos puzzles, pienso yo. ¿Vale? Por aquí lo dejamos, loquetes, capítulo 3, Poppy Playtime, y con muchísimas ganas, evidentemente, del 4, que vendrá seguramente dentro de un año. Ha pasado un año desde el 2, que se dice pronto, ¿no? Así que lo dicho, si os ha molado, es que lo podéis apoyar con vuestro likeazo para more cositas de este estilo. Suscribiros al canal si no lo estáis, por supuesto, subimos muchos juegos de terror y contenido variado, ¿vale? Así que lo dicho, un saludo a todos, soy Genuine993, y hasta la siguiente. Bye.